eliges el camino. Y UTEC te respalda. Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y 4 ingenierías. Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología. En solo 3 años y colegiaturas accesibles. Examen de admisión cada sábado sin costo. Inscripciones abiertas. Universidad Tecnológica de la Construcción. UTEC.mx o en Facebook, UTEC Michoacán. En Michoacán, de enero a la fecha, se han realizado más de 14.000 mastografías para la prevención del cáncer de mama en la mujer. 3.000 más que en 2013, indicó Carlos Aranza Donis, secretario de Salud en el Estado. Recordar que el indicador de porcentaje del cáncer de mama es muchísimo más grande en la mujer, pero que también el varón no está exento de tener esta patología. En rueda de prensa conjunta, Rodrigo Maldonado, secretario de Política Social, coincidió con Aranza Donis en remarcar la importancia de la cultura de la autoexploración a todas las mujeres del Estado y exhortó a las féminas a realizarse el chequeo en el marco de octubre, mes de la lucha contra el cáncer de la mujer y el programa 10 días contigo. Es un esquema en el cual a través de una pulsera de color de rosa hacemos una promoción y difusión con las mujeres para que las mujeres porten esta pulsera durante 10 días y que en estos 10 días ellas mismas hagan un acto de responsabilidad, se hagan un chequeo, una verificación para que descarten alguna posibilidad o riesgo de cáncer de mama. De octubre del 2013 a la fecha se han entregado 12.000 pulseras y se espera que con el impacto de la difusión entre las féminas llegue a 120.000 en busca de disminuir la mortalidad, ya que actualmente 10 de cada 100 casos detectados fuera de tiempo tienen un alto índice de mortalidad. Para Quasar TV, Héctor Moreno.